Concluyó este sábado la actividad de la Asamblea de Santander de este año con la clausura de las sesiones extraordinarias que había convocado el gobernador Richard Aguilar. Los diputados le dieron viabilidad presupuestal a proyectos que garantizan el cumplimiento del plan de desarrollo del departamento y el contrato plan. En este periodo de sesiones extraordinarias, los diputados de Santander aprobaron dos ordenanzas para autorizar vigencias futuras, una por 10.000 millones de pesos para financiar obras de la Secretaría de Infraestructura y otro por 1.000 millones de pesos que serán destinados a la Secretaría de Educación. Para hacer un programa de orientación vocacional el año entrante, para orientarlos desde unas temáticas netamente pedagógicas y decirle a cada persona, mirando su condición socioeconómica, mirando su condición intelectual, cuál es la mejor profesión a la que debe escoger y de ahí orientar su vida profesional a futuro. En los 10 días de sesiones extras en la Duma, también se aprobaron tres adiciones presupuestales, una de ellas por 3.700 millones de pesos para el pago de deudas que tienen 44 hospitales de Santander. Para pagar los pasivos prestacionales de los diferentes hospitales de Santander. Entonces, el ministerio mandó 3.700 millones para poder hacerle pagar los pasivos a los diferentes hospitales de Santander. Entonces, para eso es la plata, es para adicionarla al presupuesto general. Los recursos adicionados son resultado de la gestión adelantada por el gobernador Richard Aguilar ante el gobierno nacional para lograr el cierre financiero del programa de saneamiento fiscal de los hospitales de Santander. Con ello, pretendemos instaurar los programas de saneamiento fiscal de estos hospitales, sanear y pagar sus deudas a los empleados que se les debe, los proveedores que se les debe, dejarlos cero kilómetros e instaurarles un programa que les permita ser sostenibles en el futuro. También se aprobó la adición de 1.650 millones de pesos para garantizar el pago de la prima de fin de año a los docentes y directivos docentes de los 82 municipios no certificados y 150 millones para el presupuesto de la Contraloría Departamental. Los diputados también aprobaron una ordenanza que amplía hasta junio del próximo año el plazo para actualizar el ordenamiento territorial de Santander, convenio que ejecutan la Gobernación y la Universidad Santo Tomás. Se espera que durante la primera semana del mes de enero del próximo año, el gobernador Richard Aguilar posesione la nueva mesa directiva de la Asamblea que presidirá el diputado Luis Fernando Peña. De igual manera, convocará sesiones extraordinarias para continuar el estudio de proyectos presentados a su consideración. Cuando asumamos la mesa directiva el 1 de enero del próximo año, le solicitamos al gobierno que así sea el 2 o 3 de enero, convoque extraordinarias y que sea la Asamblea del Departamento que adicione en los recursos del balance, lo que queda pendiente de este año, sea en enero y no sea por decreto. La directiva de la Asamblea de Santander 2014 también estará conformada por el diputado Freddy Norberto Cáceres, del Partido Verde, y Luis Tulio Tamayo, del Partido de la U.